Y bien, pues aquí está lo que sería nuestra puntada número 25, que es el punto rococó. Y como les dije, se los iba a enseñar con una muestra con la que pueden tejer ustedes un chal. Para tejer el punto de una manera sencilla, yo encontré este gancho, se los venden en telas parisina. Cuesta $19.90. Costaba, creo que $16.90, pero yo ya cuando lo compré me costó $19.90. Trae aquí una como lengüetita, no sé si la alcancen a ver, que se cierra. Estos ganchos normalmente los usan para los tapetes de nudos. Entonces, con este gancho vamos a hacer los puntos de rococó para que sea sencillo y ahorita ustedes lo van a ver. Entonces, vamos a iniciar a tejer la muestra, para que si ustedes lo desean puedan hacer su chal. En un inicio yo había pensado en este chal para nuestra labor final, pero como había varias nuevas, no quise complicarles tanto poniéndoles cosas difíciles desde el principio. Por eso es que me decidí por la otra opción del chal rectangular. Entonces vamos a montar cuatro puntos de cadena y los vamos a cerrar en un círculo. Estoy tejiendo con mi gancho normal de número 4 y medio con estambre mitad del gato. Subo con dos cadenas y voy a tejer dentro de la anilla un punto alto, una cadena, dos puntos altos después. Una cadena, uno, dos puntos altos, una cadena y otros dos puntos altos. Esta sería mi primer vuelta. Giro mi labor y con punto raso me voy a ir hasta el centro, la cadena, al punto de cadena, y voy a levantar dos cadenas, un punto alto, una cadena y dos puntos altos en el mismo lugar. Dos, tres, cuatro, cinco cadenas y voy a meter en medio, en el punto de cadena, voy a hacer un punto bajo. Y voy a tejer otras 5 cadenas. Y en la V que tengo acá en medio, voy a tejer 2 puntos altos. Una cadena. Y 2 puntos altos. Giro mi labor. Nuevamente me voy hacia el centro, al punto de cadena. Subo con dos cadenas. Una, dos. Dejo un punto alto. Una cadena y dos puntos altos en el mismo lugar. Cinco cadenas, dos, tres, cuatro y cinco. Otras cinco cadenas y me voy al siguiente arco de cadenas y pongo un punto bajo. Nos va quedando de esta manera. Cinco cadenas. Y un punto alto aquí.
22. Ahora, gira mi labor. Vamos a empezar ya a hacer el punto rococó. Van a ver que es muy sencillo de esta manera, sin tanta complicación. Ya hice aquí mi V, dejo 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y voy a entrar en el primer arco con un punto bajo. Ahora, en este de medio es donde vamos a hacer el punto rococó. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y voy a utilizar ahora el otro gancho. Aprieto esto un poco para que no quede muy flojo el primer punto y vamos a poner lazadas sobre el gancho este, pero así flojas, sin apretarlas. Van a ser 15 veces que le vamos a dar vuelta al gancho. Esa es la primera, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15. Si se fijan, yo solo las fui jalando, no las estoy apretando, porque si las apretamos, aún con este gancho va a costar trabajo pasarlas. Entonces deben de ser flojitas. Y aquí en mi cadena de 5 puntos, le doy vuelta así como les enseñé con los otros y voy a entrar justo en el de en medio. Así de esta manera. Como que le damos vuelta tantito, paso todo el gancho, meto la hebra y que la abrace la jaretita esa que tiene. Ya tengo ahí mi punto y voy a pasarlo por todos los puntos. Vamos a ir pasando de poquitos en poquitos para que esto no se nos apriete y que no nos cueste trabajo así. Aquí yo apreté un poco el hilo, si se fijan me está costando un poco. Si no lo apretamos, no cuesta nada de trabajo pasarlos. Ya pasaron todos. Entonces, ya que tengo aquí todos, paso el gancho nuevamente, tomo una hebra de acá y la paso, aprieto un poquito para que esto se nos tuerza tantito. Este es el primero. Vamos a hacer el segundo. Nuevamente me voy hasta arriba y voy montando las lazadas en el gancho. Recuerden no apretarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y me voy al mismo punto donde metí mi otro nudo. Aquí sí hay que bajarlos un poquito para que nos alcance a entrar el gancho, porque estamos entrando en el mismo lugar. Y fijarnos bien que el gancho pase por la cadenita. Este segundo cuesta un poco de trabajo, pero no es imposible, ¿eh? Ya hice yo allá la muestra. Esta ya pasó. Nuevamente agarro mi hebra, la jalo y le voy a pasar por todas mis cadenitas o mis lazaditas así, poquitos, para que no se apriete, va agarrando la forma el punto y va pasando. Y ya pasaron todos. Ya que pasé todos, cambio mi gancho y agarro mi gancho normal. Si ustedes se acostumbran a tejer los demás puntos con este mismo gancho, lo pueden hacer. Para mí se me complica este gancho para tejer, se me hace muy incómodo. Entonces yo prefiero lo que va tejido, las cadenas y eso, tejerlas con mi gancho normal. Nos queda aquí como una especie de corazoncito. Entonces tejemos 3 cadenas.
me voy al arco, dejo mi punto bajo, 5 cadenas y acá voy a hacer mi especie de abanico que son dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos en el mismo lugar. Vamos a tejer nuestra vuelta del otro lado. En esta vuelta únicamente vamos a tejer cadenas. Y solo en las vueltas del derecho, digamos, vamos a tejer nuestros puntos de rococó. Entonces son dos. Recuerden que nuestras dos cadenas son nuestro primer punto alto. Pero ya me equivoqué, es solamente una cadena de separación para que no nos quede hoyo. Ahora, con ese mismo gancho pueden tejer estambre más delgado, no hay ningún problema. Yo ahorita lo estoy haciendo con este para que ustedes puedan apreciar mejor el punto y la manera de hacerlo. Pueden practicar igual ustedes con estambre grueso primero para agarrarle el modo y ya cuando vayan a tejer su chal, ya ocupar el hilo adecuado. 2, 3, 4 y 5 cadenas y me voy en medio de mi primer arco. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me voy a ir junto a mi punto rococó y tejo mi punto bajo. 5 cadenas y me voy junto a mi otro punto rococó, al primero que tejí. Y vuelvo a tejer 5 cadenas. Aquí en el último arco, con un punto bajo todas y 5 cadenas. Y mi V acá. 1, 2, una cadena y 1 y 2. Giro mi labor y vamos con la vuelta que va con el punto rococó. Y recuerden, siempre vamos a acercarnos hacia el centro de la V. Subimos con dos cadenas y vamos a tejer un punto alto, una cadena. Y dos puntos altos. Cinco cadenas. Entramos en el primer arco. Y tres cadenas. Ahora vamos a hacer el punto rococó. Estos van salteados. Ahorita nos toca en este arco y en este arco a los lados del centro. Y vamos a ir aumentando. En esta fue uno, en esta que vamos a tejer van a ser dos, en la que sigue van a ser tres y así van aumentando para ir dando forma a lo que sería el chal si es que van a tejer el chal. Entonces meto mi gancho, acuérdense esta cadena apretarla para que no quede floja. Y el enredar el hilo sí tiene que ser así flojo, mire. Yo no lo estoy apretando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Deben de ser 15 vueltas. Me voy al del medio, volteo tantito, meto mi gancho, lo paso. Jalo mi hebra y voy a pasar todos mis puntos. Recuerden así de poquito para que no se nos empiecen a enredar y ya pasaron todos. Estos pasaron más fácil si se dieron cuenta porque apreté menos el hilo en el gancho. Entonces eso cuenta mucho que a la hora de dar las vueltas del hilo en el gancho no lo apretemos.
Aquí apretamos tantito para que se curve. Y nuevamente lo llevamos atrás. Esto sí lo apretamos aquí al inicio para que no nos quede flojo. Y empezamos a enredar flojito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si sienten que se les está apretando, aflójenle tantito. 14 y 15. Por costumbre tiende uno a apretar los puntos. Entonces, si hay que tener cuidado con eso, volvemos a meter en el mismo como en el otro que hicimos. Pasamos nuestro gancho, jalamos la hebra y la vamos a pasar por nuestro gusanito. Siempre este segundo cuesta un poquitito más de trabajo porque como jalamos los puntos como que se aprieta un poco, pero sí pasa. Aquí se me abrió la jaretita. Entonces con cuidado esos dos últimos puntos para que no me jale. Ahí está, ya pasé. Jalo un poquito que no quede tan apretado. Y agarro mi gancho normal. Y cierro mi gusanito. Ese le llaman también punto gusano. Entonces, pueden decirle gusanitos, pueden decirle rococó, como les guste más. Una, dos, tres cadenas y me voy al arco de en medio y tejo un punto bajo. Recuerden que aquí vamos a tejer dos de estos puntos rococó. Uno, dos y tres cadenas. Entonces, este lo aprieto un poco y empiezo a enredar flojo. 15 veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y me voy a ir, como les enseñé, al punto central. Volteo tantito la cadena para que se vean las cadenitas. Entro, paso y jalo mi hebra. Y la paso por todos los puntos de mi gusanito, así de poco en poco para que no se aprieten, que vayan pasando libres. Y ya está, ya pasaron todos. Paso el gancho de nuevo, jalo mi hebra y aprieto un poquito para que se arquee un poquito el y se haga como si fuera un corazoncito. Nuevamente lo jalo hasta acá y aprieto la cadena y monto mis otras 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y me voy a ir al mismo punto. Voy a meter ahí mi gancho, que pase bien. Agarro mi hebra, la jalo y paso los puntos de mi gusanito así, de a poquito para que pasen todos. Digo, este segundo punto siempre se aprieta un poquito por cómo tenemos que agarrarlo, pero sí pasa, ya pasó ahí todo. Dejo el gancho, agarro mi gancho normal. Y listo, está cerrado. Ahora, lo único que le veo yo de complicación a tejer el punto de esta manera es que siempre tenemos que estar sobre una mesa, una superficie plana, porque estamos usando los dos ganchos y estamos cambiando. De ahí en fuera es extremadamente fácil y rápido. Tres cadenas, vamos al arco. Cinco cadenas.
y nuestro y listo. Bueno, pues yo llego hasta aquí en la explicación del video porque está por terminarse la tarjeta. Espero que haya quedado claro esto de los gusanitos o del punto rococó. Es realmente muy sencillo. Si necesitaran ustedes algo más, algún otro video que yo les grabe, tejiéndolo, con todo gusto se los grabo. Lo que quería yo también era enseñarles esta muestra para que pudieran ustedes hacer una labor extra en el curso, que de alguna manera a las que venden les pueda servir para recuperar dinero de lo que han invertido en el curso. Entonces, un chal tejido así en punto rococó con un estambre bueno lo pueden vender incluso 3,000 pesos. Así es que, bueno, espero que les sirva esta clase. Hasta aquí es la última de nuestro curso, es la puntada número 25. Con esta puntada daríamos ya por terminado lo que sería el curso. Nos queda pendiente únicamente terminar nuestra labor final. Así que ya saben que seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, que tengan duda, pregúntenme y con todo gusto yo les respondo. Ya saben que para eso estamos, para orientarlas y que todo quede claro, que ustedes aprendan bien y sin ningún problema.